Ay, ¿quién se llevó mis cosas? Chihuahuas, cuando yo estoy lista para grabar, nadie está listo. ¿Dónde lo habremos dejado? El fantasma se lo robó. ¿Quién se lo comió? Aquí está, yo lo guardé. Ah, yo lo guardé, señor productor. Está junto a mi teléfono. Ay, pues es que usted también no se fija dónde pongo las cosas, chihuahuas. Usted debe estar al tanto. Adiós, señor chingus, ¿cómo están el día de hoy? Bienvenidos a un nuevo video de chisme coreano con mi, la Shiro de Shiro de Yume. El día de hoy, hermana, nuevo unboxing. Ustedes van a decir, uy, qué bárbara, ¿a ti se te adelantó Santa Claus? ¿O por qué tanta abridera de caja? ¿Por qué tanta abridera de álbum? Pues es que allá tus tías coreanas andan lanzando mucha música, mucho álbum. Y entonces una, pues, una que es gastalona, una que es consumista, pues lo tiene que comprar. Y el día de hoy, hace un par de horas, me llegó el mini álbum de Somi. Y compré dos versiones, compré la versión black y la versión pink de su álbum titulado EXO EXO. ¿Qué significará EXO EXO? Según yo es un emoji, ¿no? Según yo significa como beso beso, ¿no, verdad? ¿Qué significa EXO EXO? Búsqueme allá en el internet, señor productor, porque pues mira, yo estoy cantando la canción mucho de que EXO EXO, pero ¿qué significa? ¿Qué tal que es una alabanza al mismísimo Lucifer? Y yo, ay, ahí, cante y cante, baile y baile, invocando a los grandes demonios. Búsqueme ahí a ver qué significa. Qué bruta, qué bárbara, van a pensar que soy una iletrada, pero es que yo no sabía qué significaba EXO EXO. EXO EXO es un término utilizado para simplificar la frase abrazos y besos. Es como la chaviza gringa se despide dentro de los WhatsApps y en vez de decir te mando un beso y un abrazo, pues dicen EXO EXO, así que pues EXO EXO. Don't you think this is very curious? Lo pedí en preventa y ya ven que salió hace como un mes más o menos, salió. Me tomo acá, me lo tomo acá, ok, lo puse al revés. Chica, vamos a abrirlo y pues, ok, trae trae un póster chiquito, trae un póster chiquito. Trae, ay, a ver, vienen tres aquí. Ah, es que él es el que, pero yo no pedí este. Yo no compré este. Yo no compré, a ver. Yo nada más compré la versión black, la versión pink. Estoy revisando mi pedido y pues yo nada más compré estas dos versiones. Mis comadres de Pop Seoul nuevamente se pusieron bellacosas y me mandaron de regalo la versión Air Kid. Así que pues tengo todo el combo completo. Muchísimas gracias. Por acá en la caja de descripción te voy a dejar los links a sus redes sociales, a su página de internet si tú eres de México y quieres una tienda confiable donde puedas encontrar todos los lanzamientos de tus grupos favoritos de K-Pop. Pop Seoul es la mejor opción, hermana. A mí nunca me han fallado. Estoy viendo que están bastante chiquitos, ¿eh? Señora Wanjin, que ven mucho. No estoy yo muy contenta con la forma en la que YG Entertainment ahorita está lanzando los álbumes. Yo sé que esto no es directamente de YG Entertainment porque EXO EXO fue lanzado por The Black Label, que es la agencia subsidiaria de YG Entertainment, pero aún así YG Entertainment tiene las manos metidas ahí. Entonces vamos a ver. Ay, ojalá no me decepcione porque me gustó mucho el tema de promoción de este mini álbum. Me gustó mucho una de las canciones que vienen insertas. El video musical se me hace súper visualmente llamativo. Entonces quiero que estos álbumes, los photobooks que vengan acá, traigan ese concepto del video musical. No quiero llevarme una sorpresa de que sean unas fotos ahí con un fondo negro o con un fondo azul o con un fondo liso, porque me voy a emperrar muchísimo. Ya basta, señora YG, de hacer todos sus álbumes y todos sus photobooks como si fueran catálogo de ropa, como si fueran catálogo de joyas, de zapatos. ¡Ya! ¡Invéntese! ¡Un chingado concepto! Traigo mucho por aquello aquí atrancado, ¿eh? Hoy vengo muy venenosa. Es que se me metió el demonio de Voldemort o de Bellatrix Lestrange. Y abracadabra. ¡Ay, por cierto! Les tengo que enseñar algo. Me compré... ¡Paréntesis! Me compré la varita de Saúco de Dumbledore para hacer el abracadabra a todas. ¡O Crucio! Para que vean todos los videos. ¿Sí, Crucio es para manipular a la gente? ¿O no? Ese es... Es Crucio, Abracadabra. Y el otro, ¿cómo se llama? Expelliarmus. No, ese es el...
El hechizo, el encantamiento, el hechizo favorito de la Harry Potter, el Expelliarmus. No, el otro pues se llama Crucio. Este, la maldición es Crucio, Avada Kedavra. Y el otro, ¿cómo se llama, señor productor? ¡Imperio! Ya se me va a acabar la pila de esa cámara, entonces seguramente todos se los voy a estar enseñando en esta. Hasta donde alcance a grabar aquella fulana, les digo que es la versión pink. Vamos a abrir primero la pink. ¿Ya se dieron cuenta que las dos versiones de XO, XO de Somi dicen, pues es la pink? ¿Sí se llama black? Sí, no, es la versión black. Ya se dieron cuenta. Uy, ya, gran decepción, gran decepción, porque ya vi que el cartón de esto está bien chafón. Ya no me acuerdo cuánto me costaron. Por aquí en la pantalla les voy a poner el precio. Esto según asemeja como a un cuaderno de notas de Estados Unidos, ¿no? ¿Ya se dieron cuenta que las dos versiones forman Black Pink? ¡Ay, de Black Level! ¡De Black Level! ¡No aprende usted, señora! Miren, no le dé motivo a los fans para dejar hate, para ser tóxicas. ¡Hay que aprender! Y luego viene la versión, Air Kid. Que la versión Air Kid, hermanas, viene en pink. Es que la señora de Black Level no aprende, tu tía. ¡Ay, este me gustó mucho! ¡Este está bien bonito! ¡Este está bien bonito, Este me gusta más que estos dos, la verdad, porque está muy trujo. Vamos a empezar con este. Siempre empiezo con los Air Kids. Ahorita, eso sí, mira, estoy viendo que el cartón de la cajita viene muy delgadito, muy apenitas. Esto me recuerda mucho a las libretas de apuntes de los Estados Unidos. Es que tu tía es como media gringa y así. Ah, no, ya entendí. Ay, yo ya despotricando en contra de la hechura, en contra de la manufactura. Pero ya me di cuenta, esto es como un sobre, como una, así, un empaque tras, tras. Y por aquí se mete, mira, ya iba yo a decir, es que esto sí está hecho en cartón prensado y esto en un cartón muy apenitas, pero no, ya, ay, perdóneme usted, señora de Black Level. Vamos a echarle tijerazo así. Oigan, por cierto, hoy me tocó acabar de poner las lucecitas de Navidad de mi casa. Uy, nuestra casa es la más adornada de la calle, la verdad. La más iluminada, no adornada, iluminada. Es que tenía muchas, uy, qué bonito se siente esto. Que ahorita me encanta este tipo de terminado mate, como cartón prensado, mira. Pero este terminado mate, como aquí en mi pueblo pobre, hay mucho polvo porque no están pavimentadas todas las calles. Y ahora que pavimentaron la de aquí enfrente, más el polvadero, ya me di cuenta que a este tipo de álbumes se le pega más rápido el polvo. Y como que hay que tener mucho cuidado porque si no se le queda ahí pegado y ya es suciado para toda la vida. Pero este me gusta mucho, EXO. Me gusta mucho el diseño de todo manchado como graffiti, como muy, muy cholo. Ay, ¿qué traerá esto? Ay, esto sí viene muy... Uy, viene bien agarrado. Ay, ¿cómo se abre esto? Viene muy agarrado. Ay, ok. ¡Ay, qué bonito está esto! ¿Qué es esto? Ah, esto es un imán. Un imán para tu refri. Yo todo esto lo guardo así, Nada de esto uso, yo todo lo guardo, pero me encanta verlo. Y luego trae una... Ok, ya vi las fotos, sí es cierto, trae fotos esto. ¡Ay! ¡Oh! Ya vi a la Sony, me encantó. Y trae unos stickers. ¡Ay, qué bonitas están! ¡Mira esta! ¡Mira esta foto! Mira, atrás trae la letra de las canciones. Aquí viene Doom, Doom, Doom. Esta me encantó, pero la verdad es que mi favorita es esta, chica. Ay, es que también la Somi se vistió bien bonito para este lanzamiento. Ese abrigo de peluche naranja me encantó. Uy, me encanta que las fotos sean del video musical. ¡Me encanta! ¡Uy! Mira este. Ay, este vestido. Quiero ese vestido de tul. Ay, me encanta. Ay, no, es que también ese abrigo como de ajedrez, pero en verde, me encanta. Ay, esta también está bonita. Ay, es que la Somi está bien guapa. Está guapa y muy flaca, tu tía, muy flaca. Mira, nuevamente, y este sí viene de doble, mira, en la parte de atrás también trae. Mira, y acá atrás trae otra vez ella subida. Mira, ay, esta me salió repetida. Ah, no, no es repetida, chica. Esta es casi la misma. Es como, ajá, diferente pose, pues. Y en la parte de atrás trae una en blanco y negro. Y esta, aquí así viene como en blanco y negration. Y luego acá así viene así, mira. Y luego esta igual.
Todos son como presumiendo sus outfits que usó en todo el video musical. Estas traen las letras de las canciones y los créditos atrás. Y estas ya son como de doble vestido. El instructivo para conectar el AirKit. ¡Ay, que conectar el AirKit es un pedo! Y luego viene el chingado aparatito este que es el AirKit. Y efectivamente, como te había yo dicho, como te había comentado, haciendo alusión a un... a una libreta de apuntes de... Estas libretas son muy populares en Estados Unidos. Aquí en México no. Aquí en México utilizamos de las baratitas esas de espiral. Yo lo que hacía antes era que le quitaba el espiral y las cosía. Porque si no, un desvergue de hojas, hermana. Arrancadera de hojas. Que tu libreta empieza siendo de 100 páginas y termina siendo de 20. Porque tanta arrancadera. Pero aquí en México estas son un poquito caritas. Estas lo ocupan solamente las fresas de tu salón y las ricachonas. Las humildes como una... pues termino utilizando estas. Las que son de espiral. Las Grand Scream, dices tú. Porque pues es para la que alcance más. Y ya baratas, baratas, ¿no? Son porque cada chingada libreta ya cuesta como 16, 20 pesos. Y ahora, si es de monitos, hombre, cállate, porque cuesta más. Y si es de doble espiral, peor tantito. En la parte de atrás trae la lista de canciones. Esta no dice YG Entertainment, dice hecho por The Black Label en el 2021 y distribuido por YG Plus in Korea. Y bueno, trae los logotipos de Black Label y el de YG Plus. Que te digo que es la subsidiaria que se encarga de la distribución de los productos de los grupos de YG. Vamos a abrir este Black. A ver, chica. Ay, no, creí que ya le había yo dado en la... Ay, es que como esto está muy delgadito. Ay, creí que ya lo había yo rajado. ¡No! Tan caro y para que yo en una sola brida me los chingue, pues no, oye. Este también, ok, bueno, chica, así ya cambia la cosa. Es que el, ok, de Black Label, oye chica, me encantó, Es que el, ves que te digo que esta cosa, el este cartón donde viene envuelto, es muy delgadito, no sé si lo logres ver tú ahí, es muy delgadito. Pero es mate, como mate... no sé, como mate gomoso. No es de ese resbaloso brilloso, no. Es mate como si trajera gamuza acá. ¿Sabes? No, ¿sabes qué es la gamuza? Bueno, ahí investigale. XOXO es el primer álbum de larga duración de John Somi, o mejor conocida como La Somi. Esta señora ha luchado con todos los ovarios del mundo para poder materializar este primer álbum compuesto por 8 canciones, de las cuales 4 son inéditas y el resto es una recopilación de sus anteriores singles digitales. Una práctica ya muy común dentro de la K-pop, pero mira, ¿qué le vamos a hacer? Peor es nada, dicen por ahí. En términos de composición y producción, este álbum fue producido por The Black Label Studio, agencia con la cual Somi firmó desde el año 2018 luego de su paso por la JYP, agencia donde pasó gran parte de su carrera y donde la señora no le hizo pero ni un triste mini álbum, nada más me la anduvo mandando a cuanta competición musical salía por allá en las Coreas. XOXO estuvo bajo la supervisión y producción de Teddy, uno de los creadores de éxitos dentro del K-pop. Teddy y Somi participaron en la composición de la mayoría de las canciones. Además, canciones como Sandía y Fuerza de mi Cabeza son canciones escritas y compuestas enteramente por la Somi. El proceso de preparación para este álbum fue largo para tu tía Somi, quien ha estado activa en el K-pop desde los 14 años. Fíjate tú, chiquilla ella. Pues su primera aparición dentro de los pops coreanos fue por allá del año 2015 en un programa de competición de la JYP Entertainment para elegir a las miembros de su próximo grupo femenino, que más tarde serían las Twice. Para Somi, el lanzamiento de este álbum es el inicio y el cierre al mismo tiempo de un ciclo, pues ella misma menciona dentro de sus agradecimientos, que por cierto vienen incluidos ahí en una libreta bien mona dentro de este álbum, que con cada canción de este CD busca alegrar a la gente y que disfruten al igual de lo que ella disfrutó crear cada una de las canciones. Pues ahora ella se encuentra en un lugar diferente, lleno de fuerza, donde está cómoda y donde tiene confianza de ser ella misma, pues hay personas que la apoyan. Tras grandes indirectas para la JYP, ¿qué sentirá esa señora de ver cómo mi Somi anda triunfando perrísimo? Hasta para atrás se ha de ir la vieja después de que le hizo tanta culerada a mi comadre. Y ahora mi comadre reinota triunfando con un álbum que vendió chingos, con un álbum que vendió chingos, yo nada más te digo. Acá, igual que el otro, trae la lista de canciones. Vamos a abrirlo porque me estoy aguantando las ganas. Ay, chica, ¿sabes qué es lo único que no me gusta? Porque mira, viene aquí metido, o sea, no trae como un brochecito. Es de esos
que trae como una pestañita acá. Si la logras ver, está... ¡Uy! Ya vi el disco. Y no me gusta cómo viene el disco. Ya vi el disco y no me gusta. Ya vi, ya lo vi. No me gustó. Señor productor, ya lo vi. Ya lo vi, ya lo vi. Ya no quiero ver más. Esta pestañita, cuando se mete acá, luego la tienes que sacar con mucho cuidado por si no luego se rompe. Bueno, viene así, acá por dentro así ya es ese cartoncito normal. Ok, chica, no me gusta cómo viene el disco. El disco viene en una de esas cajitas de programas piratas de para computadora. Claro, viene serigrafiado porque aquí dice Doom. ¡Ay, mi dedo! ¡Ay! ¡Ay, mi dedo! ¡Ay, pendeja! ¡Uy! ¡Uy! ¡Me levantó la carne! ¡Asesina! ¡Ay, hija de chingada suerte! ¡Ay, mi dedo! ¡Eso está peligroso! ¡YG! ¡O tú, chingada! ¿Cómo se llama esta? Black Level, tú. Etiqueta oscura, mira. Me levantó el pellejo esta cosa. Esto es peligroso. Estos niños chiquitos no pueden. Bueno, una también. Bueno, así que no es peligroso. Es que una es pendeja. Pero no lo hagan. Ahí voy otra vez. Ahí voy otra vez. No metan su dedo acá. No metan su dedo en esto porque te lo prensa esto, mira. Así te lo prensó. Me agarró y no me soltaba. Ahora sí que como la vida. Me agarró de la peluca y no me quería soltar la chingada. De Black Level. Demandada por daños a los fans, ¿eh? Yo sí te demando. Yo sí te demando. Donde me hubiera arrancado un pedazo de pellejo. Ay, me dolió. Jota, me dolió. Señor productor, me dolió. No creo. No, pues si no, no hubiera hecho pedo. Creo que esa fulana no grabó cuando me prensó el dedo. Ay, pero allá sí quedó. Estaba diciendo, mira, acá viene serigrafiado, pero muy apenitas. Y eso sí, el color del disco me gusta. Es así. A ver, espérate, voy a quitar esto un poquito por acá. Ay, micrófona. No, espérate. Así. Así, ahí me escucha, ahí sí me va a captar. Mira, el disco viene así, dice Sonic. ¡Ay! Bueno, venir en este empaquito había que yo lo tire. No, pues no, oye. Luego viene un pin. Esto está bonito, ¿eh? Esto me gusta porque hasta trae aquí su esta y así. La verdad es que ya siendo honesta, sí me gustó. Esto nada más va a ser pedo, pero sí me gustó. Ya viéndolo todo en conjunto me gusta. Aunque te digo que parece de estos programas de discos piratas, pero combina con todo el concepto. Eso me gusta porque si veo yo solito esto, si digo, no pago más de 15 pesos por esto. ¿Estás de acuerdo? Si yo veo esto en el súper y me quieren cobrar 600 pesos, digo, no hombre, yo esto lo consigo en 10 pesos en el tianguis. Sí, pero ya armado todo el concepto así, se ve bonito porque el disco es naranja, le da como un reflejo a las letras bonito. Entonces, la verdad es que sí me gusta, ya está en conjunto y se me gustó, ya nada más doy mamona. Las estas están muy monas, traiga su membrete, me gusta. Y que esté pensado el membretillo eso, aquí viene un pin. Y luego viene un diary Somi. ¡Ay! ¡Ay, qué bonito! Creí que era para tomar notas. Bueno, sí es para tomar notas, pero viene una foto de Somi. Y luego viene los agradecimientos. Oye, chica, yo no sé coreano, no jodas, lo hubieras escrito en inglés también tú. Bueno, supongo que aquí nos está contando y agradeciendo por este álbum y todas esas cosas. Chica, escribiste mucho, pero lo escribiste en coreano. No, hombre, no. O sea, lo hubieras escrito también en inglés para que pues uno por lo menos lo hubiera traducido. Así luego los traductores no lo agarran. Ah, no, sí, aquí viene en inglés. Dice, yes, my first album is finally out. Actualmente llevo trabajando desde hace 5 años y esto ha sido parte de y esto es parte física de este álbum o algo así. Déjame luego lo traduzco y luego les digo que dice, pero traen los créditos y le agradece a la Teddy, le agradece a toda la gente que estuvo involucrada en esto. Pero siento yo que en esta parte en coreano dice más cosas y aquí nada más está como un pequeño resumen chiquitito. Bueno, yo saben que soy bruta para el inglés, pendeja soy, entonces no, no pretendan que yo les traduzca esto. Lo único que entendí es que ¡ay, sí! Mi primer álbum finalmente ha sido liberado. Ya de ahí son hojitas en blanco para que tú anotes algo. Yo, mira, voy a anotar algo acá. Ya tengo no tengo un lapicero.
Yo quería anotar algo y no tengo un chingado de lapicero. Pues me quedé con las ganas. Le iba a escribir como, para la próxima lo escribes en inglés o en español. Me encantó esta libretita. Está muy mona, está muy mona. Ay, ay, tu tía, mira la fotocard. Uy, la foto, uy, la fotocard está bien bonita, ¿eh? Es como holográfica y tú pareciera que es transparente, pero no es transparente. El fondo es negro y resalta ella ensangrentada, pero sí tiene fondo. Ya viste que sí tiene fondo. Esta fotocard me encanta. Y luego aquí viene... muy fancy. ¡Uy! Esto muy fancy, me encanta. Esto me recuerda a lo que hicieron con The Show, edición DVD, que viene así como una tira de muchas fotografías, solo que pues aquí son solo de zombie. ¡Ay, qué guapa está esta mujer! Me encanta, me encantaría tener sus labios, su carita y su pela. ¡Cómo me encantaría ser ella! ¡Ay! ¡Ay, qué bonito está esto! ¡Miren! Aquí vienen todas las letras en esta parte. Por enfrente trae la carita preciosa de la zombie. Y luego por atrás, trágate atrás, todas las letras en diferentes colores, como en un arco iris. Ay, hermana, ¿serás aliada tú? ¿O nos estarás queriendo decir algo? ¿Tienen algún orden? No, déjate sacar tus teorías. Nada más me encanta que sea tan colorido, ¿sabes? Porque tú te imaginarías que todo el concepto va a ser en blanco y negro. Pero no, una muy gran... Eso es lo que me gusta. Que es una cosa muy sorpresiva. Es una conjunción de colores muy bien pensada. Naranjas, negros, este tono rojo, mira, del photobook. Ahora vamos a ver la photobook, porque ni creas que no lo vamos a ver. Ok, primero que nada, el... ¡Oye! ¡De Black Level! Ay, al principio, perdóname, pero yo estaba un poco como confused, ahí queriéndote echar pleito. Aparte de lo de mi dedo, porque yo dije, ay, pues está muy así, pero oye, muy bien pensado, tiene mucha calidad todo lo que metiste. El photobook, muy, tiene relieve, esto tiene relieve, y el photobook es en este mismo material de acá, como gomosito, me gusta. So, mi The First Album XOXO. Y viene así. ¡Ay! Me encanta esta foto. Nos vamos a ir rápido con las fotos, ¿eh? ¡Ay, me gusta! Ella muy guapa. ¡Ay! Es que ella es muy... ¡Ay! Ella es, tiene mucho esta fusión del pop de Estados Unidos. Pero muy... Este photobook me gusta. ¡Ay! Aunque estas fotos ya de acá ya no me empiezan a gustar. Esta... O sea, las fotos están bonitas, pero el concepto de hacerlas chiquitas y meterlas en un... Ay, no me gusta tanto. Me gusta ver fotos así. Así como esta, por ejemplo. Ok, esta está muy bonita, ¿eh? Muy desenfocada de atrás. Me gusta cuando están bien desenfocadas. Esta también. Esta está muy bonita. Esta está muy bonita. Es que YG y The Black Level es así como... Les gusta el fondo liso, muy conceptual y esto. Y la verdad es que... O sea, está bonito que te metan, uy, unas 5 fotos así. Pero ya todo el chingado mini álbum. Digo, todo el photobook, pues como que no. ¡Ay! ¡Mira estas! ¡Me gustan! Esta foto. Mira, estas me gustan así. No sé, que se vea casi le invirtió dinero, que salió caro, ¿no? Que pues trae mucho fondo. Estas me hubiera encantado verlas en grandote. ¡Ay! ¡Está bien bonita esta! ¡Ay, esas botas! Esto fue hecho en Estados Unidos, esta sesión de fotos, díganme. ¿O fue en Corea? Ustedes que todos lo saben, digan, cuéntenme acá. Está muy bonito, ya. Mira esta. Ok, esta me gusta, esta... sí. Es que ves que te digo, bueno, al menos acá me gusta porque el fondo, no sé si lo ves, tiene como unas letritas atrás. Quien haya diseñado el packing y quien haya diseñado visualmente todo esto... Muy bien, chica. Aplauso, te llevas un 10 de mi parte. Y espero otro álbum así como este. Nada más aguas, para la próxima no lo metan acá así, porque una es muy... tengan en cuenta que habemos fans brutas. Entonces una se rebana el dedo. Pero está muy bonito, esta versión me encantó. Ya quiero abrir esta, quiero ver qué trae. Y evidentemente al rato me voy a poner a ver todo otra vez para disfrutarlo, porque ahorita estoy con la presión de que se me va a acabar la pila. Es que ¿saben qué pasa? Que esa fulana
para de grabar sola y no me avisa, no suena cuando para de grabar. Si alguien sabe de cámaras o estudia cosas así de comunicación y así, mi cámara desde que la compré deja de grabar, o sea, empieza a grabar y como a los 2, 3 minutos para y dice, se ha interrumpido la grabación. Y nunca he sabido por qué, porque pues yo no le sé a las cámaras, hermanas. Si alguien de ustedes dice, ay, hermana, mira, fíjate que muévele por acá, muévele al ISO, muévele a la obturación, eso, díganme, yo se los voy a agradecer muchísimo. Pues ya, mira, esto ya no te lo enseño, ya vimos que es así, que es así. Vamos a lo que trae adentro aquí, rápido. Ay, no, ya lo iba yo a hacer así y luego por hacerle una vez así a uno de los sobres que viene en uno de los en el fotobug especial de Blackpink, por hacerle así, se rompió un pedacito. Y la verdad es que ese tipo de cosas no me gusta. Yo soy muy fijada en eso. ¡Ah, ok! El color del disco cambia según la versión. Y también los stickers. Me gustó más el otro, la verdad. Me gusta más el naranja. Me gusta. Ahorita lo vamos a probar en este aparatito que tengo aquí. Mira, ahí está. The Black Label, distribuido por YG Plus. In Korea, Wani, todos los derechos reservados. Pendeja el que lo reproduzca porque la demandamos. Eso dice aquí. Me gusta más el otro. Este rosadito no me gustó tanto. Me gustó más el... Ay, mira, no me había dado cuenta que las letras son tornasoles. Mira. Ok, luego viene igual las mismas de sticker. Y luego viene nuevamente las fotografías que te digo y que traen. Ay, esto me encantó. Esto me encantó, mira. Viene así. Y tú las puedes cortar, ¿eh? Puedes... Aquí trae la línea punteada para que tú, si quieres, la desprendes y ya la vas colocando ahí en tu pared. Si eres... Uy, esta me encanta. Yo la verdad es que nada de esto rompo porque siento que estoy violando mi álbum. Entonces nada de eso lo rompo y así todo lo guardo. El cuadernito de notas que trae esta versión es en naranja con negro y esta sí es blanco con negro. ¡Ah! Pero chica, esto no es de notas. Esto es una agenda. Esto es una agendita, mira. Ay, te iba a decir mira, pero ya no graba. Esto es una agendita, ya lo viste. Y acá atrás vienen los agradecimientos de la SOMI, igual que en el otro. Tiene una hoja cuadriculada, pues para que tú tomes notas o hagas tus cuentas de matemáticas o lo ocupes como tu libro de contabilidad, pasivo, activo, caja, bancos y eso. Y luego la photocard de la SOMI. Esta sí, pues se ve... Es igual que la otra casi, pero el fondo no es negro. Y esto sí. La verdad es que la otra se la voy a poner a mi teléfono. Así te lo digo yo nada más. Hermana, pues de antemano una disculpa porque aparentemente en ambas versiones me salió la photocard especial. Yo no sabía, cuando grabé este video yo no sabía. Yo me enteré de esto hasta como 2 días después de que mis comadres de Pop Seúl me dijeron que había 2 photocards especiales. Y entonces yo les dije como que, ¡ay, cómo creen! ¡A mí me salieron esas 2! Y entonces mis comadres de Pop Seúl me dijeron como de que, ¿qué? ¿Cómo crees? ¡Mándanos foto! Y ya pues les mandé una foto de las 2 photocards. Y pues aparentemente sí, me salieron 2 photocards especiales. Y yo ni enterada. Lo peor de todo es que yo traté las photocards en el video como, ¡ah! Como cualquier cosa, como si fuera otra photocard. Es igual que la otra casi, pero el fondo no es negro. Y esto sí. La verdad es que la otra se la voy a poner a mi teléfono. Así te lo digo yo nada más. Y ya cuando vi lo que cuestan, hermana, porque se andan subastando en los grandes miles de pesos. Entonces yo, hermana, qué bendición, porque muy bendecida por el dios de los álbumes. Quedé, la verdad es que me fui para atrás cuando me enteré de esto. Les digo, yo estaba de lo más normal platicando con mis comadres de Pop Seúl. En la plática pues les dije que ya había abierto los álbumes de SOMI. El mensaje fue porque les agradecí por haberme mandado la versión de Air Kid. Entonces mis comadres me empezaron a decir que en los álbumes que ellos compraron para ellos, en ninguna de las versiones les habían salido las photocards especiales. Y me mencionaron, hay una que se llama photocard como blood, como sangrienta. Y yo le dije, ¿cuál es esa? Y ya me mandaron una foto y yo le dije, ¡ay! Me salieron esas 2, me salió la sangrienta y me salió la otra. Y me dijeron, ¡ay, cómo crees! Y yo de que, sí, de veras. Y me dijeron, ¡mándanos foto! Y ya, porque les mandé foto. Y me dijeron, ¡Jota!
suertuda te salieron dos de las especiales. Yo no sabía que había fotocards especiales. Y ahora, hermana, esos álbumes ya están bajo llave, con 13 rojos, la puerta negra, como dicen, chapa de oro. Y mira, así bien resguardados, porque en cualquier crisis, en cualquier chico rato que yo ande necesitada de dinero, subasto esos álbumes con la gran fotocard, ¿eh? Entonces, ¿ustedes cuánto dan? Empiecen la puja, hermanas. Empiecen, yo los vendo, al mejor postor. Pero yo, miren, de antemano les digo que enterada ya estoy de cuánto cuesta. Entonces no me van a ver la cara. Pero pues nada, hermanas, es que me da mucha risa porque en el video yo como, ay, la fotocard, ¿saben? Y pues mira, sorpresas de la vida, sorpresas de la vida. Y el photobook de esto, el photobook del otro traía como una carita con orejitas que también parecía un labio. Y esto trae un corazón. Y este corazón, no sé si logren ver estas líneas rojas que forman un corazón, trae un relieve bien bonito, trae un relieve bien bonito. Y la verdad es que es muy minimalista, es muy sencillo porque nada más dice Somi XOXO. Acá atrás también dice Somi XOXO. En la parte de acá dice The First Mini Album. Pero la verdad es que me gustó más el otro. Como se ve como muy viuda negra. Les voy enseñando las fotos que más me gustan. Por ejemplo, esta se ve bonita. ¡Uy, este tacón! ¡Ay, no, hombre, cállate! No, mira. Enfoca. Uy, aquí me recuerda a María Félix. Esta muchacha aquí me recordó a María Félix, mira. Por el peinado, por esto, por esta onda que tiene. Porque María Félix de joven se peinaba muy así, muy en la onda. Esto no me gusta, estas fotos, estas páginas en lisas. Yo entiendo que mandar a imprimir fotos es caro. Pero digo, pues si me lo estás vendiendo, pues métele, chica. De todos modos lo vamos a pagar. ¿Tú qué te quejas? Las fans así somos. Así somos, aferradas, aunque nos... Esta me encantó, pero esta me encantó la combinación de colores. El aquamarina con el naranja y el topsito rojo. Me encantó. Ay, pues mira, ya así te lo voy a ir yo enseñando. Y yo lo voy viendo acá contigo. Esta está mona. Ah, no, espérate. No vamos a poder. Ay, aunque esto me recuerda. Oh. Es que mira, aquí si te das cuenta. Por este pedacito, estas son como nubes rosas. ¿Y quién tiene unas nubes rosas? Katy Perry, si te acordarás. En... ¡Ay, sí, mira! Si es... ¡Ah, no! Pero no, si son... ¡Si son nubes rosas, chica! Y el cielo. Y esto, sin querer, me recordó inmediatamente a California Girls de tu tía, la Katy Perry, que por cierto... ¿Qué pasó con Katy Perry? Ay, mira, ¿ves que te digo? Es muy así, es muy como en ese concepto. Me gusta, no estoy diciendo que esté mal, ¿eh? Porque a mí la verdad es que me da igual. Si se parece, no se parece, me da igual. Yo disfruto de verlo nada más, mira. Este maquillaje que se puso está bien bonito. Ojalá una se pudiera maquillar así. El trenzón de caballo, mira. No son mis favoritas, estas no me gustan. No me gusta tanta oscuridad. No me gusta cuando algo se pone darks. Mira, estas se ven bien bonitas. ¿Qué significa XOXO? ¿O es como...? Y ya luego vienen los créditos y se acaba el photobook. Me gustó, fíjate. Me sorprendió en buena manera todo esto. Ya no me acordaba qué traía. Nada más fue como... Hace rato que me llegó, dije, ay, lo voy a abrir ahorita porque ando de muy buen humor. Y pues nada, chingus, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Acá abajo en los comentarios, ustedes díganme cuál fue su versión favorita, cuál les gustó más. ¿Qué de lo que traen estos álbumes fue lo que les gustó más? Los stickers, el Air Kid, el disco, lo morado, que casi me mocho un dedo. Yo estos álbumes de Somi y todos los que he abierto los he comprado a través de Pop Seúl. Es una tienda aquí en México que hace envíos a cualquier parte de México. Acá abajo en la caja de descripción, ya les dije, les voy a dejar las redes sociales, su página de internet para que chequen. Porque pues ahí es donde yo compro todos mis álbumes. Nunca me han quedado mal, nunca me han quedado como que se vayan con mi dinero, cosas así. Y siempre sus álbumes me llegan en tiempo y forma. Ahorita ya viene por ahí en camino los álbumes de Twice también. Entonces, y creo ya con ese... No, todavía me falta uno de lista. Ya con eso creo que se terminan mis álbumes que he pedido en esta temporada. Ya no creo pedir a algo nuevo. Ah, bueno, el de Shonga. Bueno, no sé. Vemos. Vamos viendo. Pero pues nada, hasta aquí el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal. Recuerden que yo soy Shiro. Esto fue Chisme Coreano. Y nos vemos hasta la próxima vida. Bye, bye.